Ahora yo tengo una curiosidad que tras un accidente en bicicleta por un camino peligroso me hizo pensar en que los osos polares y lenas es porque son capaces de generar vida mucho de sí durante todo su periodo de desarrollo. Para demostrar mi teoría, rompió esta paradoja, busqué vida en el más muerto. Es decir, un microorganismo que devora las partes que llegan del río Jordán y que vive a las extremas condiciones de salinidad. La utilidad inmediata e inesperada en América que puede ayudar a crear antibióticos más precisos y eficaces. Soy la cuarta mujer que gana el premio Nobel de Química en la historia de estos premios. Soy la segunda que no es miembro de la familia Curie y el Nobel me ha tenido cambio inmediato, pero mi vida sigue. Seguiré en mi trabajo en el Instituto de Ciencias. Y el trabajo científico me ha traído una satisfacción intelectual que, aunque muchos no lo crean, resulta realmente divertido. Y pienso que si hago todo lo que me llena, puedo llegar a ser mejor persona.